¿Qué tal? Los saludamos desde la zona centro en la ciudad de Córdoba-Veracruz. Estamos sobre la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 292, donde se registró un incidente. Un autobús se quemó totalmente, donde venía lleno de pasajeros, al parecer iban hacia Chiapas. Lo que ha de llamar la atención en este momento es que, aunque bomberos llegó y apagó el carro en media hora, no se sabe por qué Capufe y la Policía Federal tardaron más de 2 horas en abrir esta carretera. Y lo decimos porque se formaron filas de más de 15 kilómetros. El 70% de los automóviles que están pasando en ese momento son de turistas. Sobre la carretera veía usted mucho coche con familias enteras y sobre todo menores de edad. Y decimos esto, ¿por qué? Porque en este momento el calor que se siente, la temperatura está a 29-30 grados, la sensación térmica es de 32. Pero llovió en esta región, así es que la humedad es muy grave, por lo cual no se sabe por qué Capufe y la Federal no abrieron rápidamente esa carretera. Si bomberos apagó esto, pues rápidamente, tardaron más de 2 horas. Continúan con las labores y las grúas para poder quitar este autobús. Pero la verdad, es periodo vacacional. Que le echen un poco de cabeza e inteligencia, no los de Capufe y la Federal, porque la verdad, la gente se paró más de 2 horas en este lugar, y sobre todo menores de edad. Hay mucha persona que está pasando, que va de sus vacaciones al sur sureste del país o al puerto de Veracruz. Es lo que tenemos.